Santiago de Chuco es una ciudad capital del distrito y la provincia del mismo nombre, en el departamento de La Libertad. Se sitúa a 176 kilómetros al este de la ciudad de Trujillo, con una altitud de 3.120 metros sobre el nivel del mar. Fue fundada el 23 de julio de 1553. Santiago de Chuco fue cuna de personajes importantes. Entre los más representativos están César Vallejo, considerado por Tomás Merton como el más grande poeta universal, y Luis de la Puente Uceda. Su actual alcalde es Juan Alberto Gabriel Alipio. Amores para el orgullo de mi Santiago. Con mucho orgullo hoy te cantamos, con el susurro de los amantes y los rugidos del patarata, acompañados del guacatongo. Tierra querida, por tu grandeza eres eterna, tu pasado. Para ti, Santiago de Chuco, con el alma y el corazón. Santiago el Mayor. Los payos es un grupo de baile o mojiganga compuesto por entre 8 y 12 bailarines varones, liderados por un payo mayor, ¿no?, cuya coreografía incluye diversas figuras que se interpretan acompañadas por una música del pincuyo y caja o tambor pequeño, interpretada por un chiroco o cajero. Ya los turistas van llegando a la fiesta de Santiago. Ya los turistas van llegando a la fiesta de Santiago. Ahí me espera mi madre, ahí me espera mi padre. Comeremos el pulcito, tomaremos la chichita. Ya los payos están danzando, las quillayas van cantando. Ya los payos están danzando, las quillayas van cantando. Y los turcos van bailando, mostrando su indumentaria. Y los turcos van bailando, mostrando su indumentaria. Las quillayas es una danza femenina y vestida de atuendos de nutrido color, conducidos y vigilados socialmente por el negro, personaje masculino único en el conjunto. Thank you.
La grandiosa fiesta de Santiago de Chuco es el 25 de julio. Se trata del día central de la festividad en honor al glorioso apóstol Santiago el Mayor, patrón tutelar de la provincia. Así viene sucediendo a partir de similar fecha del calendario desde 1610, cuando se fundó la ciudad. Casa Museo César Abraham Vallejo Mendoza. Damas y caballeros de todo el mundo, bienvenidos a la Casa Museo César Abraham Vallejo Mendoza, Santiago de Chuco, Perú. La Casa Museo César Abraham Vallejo Mendoza fue elevada en la vivienda donde residió el poeta universal hasta los 12 años. La Casa Museo conserva los materiales con los que fue construida, como el adobe y el techo de carrizo. Día a día, cientos de visitantes llegan a recorrer las 11 salas de la Casa Museo, que están provistas de fotografías y elementos de la época. Unos originales y otros son recreaciones idénticas, además de los ambientes de la casa donde César Vallejo vivió. Españoles. Es por eso que acá tenemos el oratorio donde cuentan o se ha leído que oraban de 3 a 5 veces diarias. Todo lo que ven acá representa la originalidad de la casa. Dios mío, estoy llorando el ser que vivo. Me pesa haber tomado de tu pan, pero este pobre barro pensativo no es costra fermentada en tu costado. Tú no tienes Marías que se van. Hermano, hoy estoy en el pollo de la casa, donde nos haces una falta sin fondo. Me acuerdo que jugábamos a esta hora y que mamá nos acariciaba, pero ahora yo me escondo como antes, todas estas oraciones vespertinas, y espero que tú no des conmigo. Por la sala, el zaguán, los corredores, y después te ocultas tú y yo no doy contigo. Me acuerdo que nos hacíamos llorar, hermano, en aquel juego. Miguel, tú te escondiste una noche de agosto al alborear, pero en vez de ocultarte riendo, estabas triste. Y tu gemelo corazón de esas tardes extintas se ha aburrido de no encontrarte. Y acá es sombra en el alma. Oye, hermano, no tardes en salir. Bueno, puede inquietarse mamá. Un merecido reconocimiento se realizó al Bate Universal César Vallejo Mendoza al ser declarado por el Consejo Regional de la Libertad como poeta del Bicentenario a 129 años de su natalicio. Cañoncillo de Patarata. Se encuentra a unos 10 minutos de la ciudad. Toma el nombre por el río de Patarata, que baja de Quirubilca. Constituye la agrupación una serie de cuevas, montes, lajas y peñas. Encontramos hermosas campiñas, bosques y coloridos cultivos. El misticismo que encierra este lugar invita al turista a pasar agradables momentos con la naturaleza. Las cuevas de Patarata, con una casi extinta pintura rupestre. El puente de piedra, una caprichosa peña con la figura de la cabeza de oso. Las cuevas de Chiminiga, posiblemente allí se encuentran las primeras evidencias de tempranas ocupaciones humanas de la zona
de los Chucos. Santiago de Chuco, poesía, historia, santiaguinos cálidos y hospitalarios. Ven a conocer Santiago y vive una experiencia inolvidable. Viaja, vive, disfruta, conoce más.
abundan amores para el orgullo de mi Santiago. Con mucho orgullo hoy te cantamos con el susurro de los amantes y los rugidos del patarata acompañados del guacacondo. Tierra querida, por tu grandeza eres eterna y milenario por tu pasado. Para ti, Santiago.